¿Qué tal mis amigos? ¿Cómo están? Les saluda su amiga Teresita Osuna de A la Cocina con Teresita. Hoy vamos a preparar una deliciosa receta dulcecita chocolatosa. Es una tarta de chocolate basada también en una película que se llama The Help, Historias Cruzadas. Riquísima, muy importante, sin ese ingrediente secreto. Así es que vamos a ver esos ingredientes. Para la masa vamos a ocupar 100 gramos de mantequilla, una taza de harina, 2 cucharadas de azúcar y 2 cucharadas soperas de leche, una pizca de sal. Empezaremos a amasar la masa. Una vez amasada, la vamos a envolver en papel film y la vamos a llevar por media hora al congelador. Después de ese tiempo, vamos a extender nuestra masa. Vamos a agregar un poquito de harina en una base y empezamos con un rodillo a extenderla. Una vez estirada, la envolvemos con el mismo rodillo para ponerla en nuestro molde. Para el relleno ocuparemos 200 gramos de chocolate semi amargo, 3 huevos, 200 mililitros de media crema, 2 cucharadas de azúcar moreno, 1 cucharada de café instantáneo y 1 cucharada de vainilla y 90 gramos de mantequilla. Vamos a poner el chocolate y la mantequilla a baño maría o 40 segundos en el microondas hasta que se disuelva. Mezclamos muy bien y cambiamos de bol más grande para agregar los ingredientes. Es muy importante que en este tiempo pongamos a precalentar el horno a 180 grados. Le agregamos la cucharada de vainilla, las 2 cucharadas soperas de azúcar moreno, la media crema y los 3 huevos. En 3 cucharadas de agua vamos a disolver el café instantáneo y lo agregamos a la mezcla. Mezclamos muy bien los ingredientes. Agregamos nuestro relleno a la masa en el molde y lo vamos a meter al horno 180 grados por 35 minutos. Aquí solo falta ponerle un merengue italiano. Aquí les dejo cómo lo hice rapidito. También le pueden poner crema batida o crema chantilly que se compra en el súper y es más rápido y práctico. Pero a mí me gusta así con este merengue.
Una vez que está listo el jarabe, lo agregamos al merengue y listo. Vean nada más qué rico quedó y a decorarlo. Esta tarta de chocolate también es conocida como tarta de barro Mississippi, riquísima para saborearla. Y pues como vieron, quedó exquisita. Yo los invito a que la preparen en casita porque de verdad es muy sencilla y muy sabrosa. Los invito a que se suscriban a mi canal, compartan esta receta en sus redes sociales, me regalen un like y dejen un bonito comentario. ¡Hasta luego!